Enlazamos hasta Madrid con Manu Martín, Meau saludarte Manu, te escuchaba hace un rato en ESPN Radio Fórmula platicar y haciendo una, un análisis bien interesante sobre cómo hoy Karim Benzema y que esa es la esperanza del Real Madrid no está quizás dentro de los cinco, quizás ni dentro de los mejores diez centros delanteros del mundo y en eso está fincando sus esperanzas el conjunto merengue. Entonces, si no es en el regreso de Benzema, ¿en qué se puede ilusionar hoy aficionado del Real Madrid pensando que puede ganar este partido en el Wanda Metropolitano? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Un saludo. Bueno, pues se puede ilusionar en que este Real Madrid da la cara en este tipo de partidos, sea con los jugadores que sea, sea con siete, con nueve bajas como el día del Atalanta, ganó al Barcelona, ganó al Atlético de Madrid en la primera parte del campeonato y, sin embargo, acabó perdiendo con los de abajo. Eh, son partidos que le motivan al equipo madridista. Y sí es cierto, eh, Benzema, se agarran a Benzema, pero Benzema no ha venido a sustituir los 50 goles de Cristiano Ronaldo y ahí tiene una gran carencia este Real Madrid, carencia de gol, no de Benzema. Y quizá por eso eh, se está especulando con la la posibilidad de que el domingo sea titular, solo ha entrenado hoy, posiblemente entrene mañana con, también con normalidad, pero un jugador que sale de una lesión de varias semanas no suele ser mucha garantía, y si no se lo digan a Carvajal o a Hazard, que nada más salir de la lesión se volvieron a lesionar por ser titulares en aquellos partidos. Por lo, tal, por lo tanto, yo creo que este Real Madrid, más que, a Hazard, más que a Benzema, mejor dicho, se tiene que agarrar, o el madridismo se tiene que agarrar, a que es un equipo que en estos partidos da la cara. Este es un partido especial y esa clase de partidos especiales también platicados sobre eso, mano para el Atlético de Madrid, no han resultado eh, de lo más positivo, más que nada por las formas y las propuestas del Cholo Simeone. ¿Cuál es la presión que tiene hoy Simeone sabiendo que si gana este partido se acerca mucho a la consecución del título y más después de lo que ha ocurrido en esa primera presentación de la eliminación directa de la Champions? Es tan especial este partido que eh, los, los más veteranos le consideran el clásico español. El clásico Madrid-Barcelona es una cosa más reciente, quizá del siglo XXI o finales del siglo XX, pero históricamente en la Liga Española cualquier equipo consideraba el clásico siempre el derby el derbi madrileño. La presión que tiene el solo Simeone es lo que se dijo cuando llevaba 10 puntos de ventaja, que solo él podía perder, o solo el Atlético de Madrid podía perder ese favoritismo en el campeonato. Ellos siempre lo rechazaron y siguieron haciendo su juego. ¿Qué es lo que sucede ahora? Pues que los tiene a 5% puntos tanto al Real Madrid como al Barcelona y que no se puede despistar mucho más y esa presión aunque intentan deshacerse de ella pesa pero pesa más el hecho de que frente al Real Madrid y frente al Barcelona en la primera parte del campeonato como decíamos cayó el Atlético de Madrid y cayó porque el Cholo quiso experimentar algunos dicen que porque tuvo miedo por cobardía porque echó el equipo atrás y esperó para salir a la contra en lugar de hacer el juego que estaba haciendo esta temporada y ahora lo que, se, lo que sale de ese vestuario del Atlético de Madrid es que lo que se ha trabajado durante la semana es totalmente Distinto. El Atleti quiere protagonismo, quiere el balón y quiere hacer daño por fin al, al Real Madrid que lleva ya seis partidos sin ganarle y, sobre todo, afianzarse en el campeonato. Sé que te gustan mucho los maratones, el atletismo, pero en particular los maratones. Eh, Manu, preguntarte: están llegando a la pared, la que se considera por ahí del kilómetro 30, 32, quizás hasta el 40, y este pudiera ser el punto de quiebre. Si bien es cierto, la competencia en la liga es un maratón, este sprint puede representar muchísimo. ¿Cuál será el futuro? Soy si saca la bola de cristal para quien gane este partido. Es difícil saberlo, sobre todo en este campeonato, porque yo mantengo que va a haber más derrotas. Que el hecho de que gane uno u otro equipo el, el domingo y que gane el Barcelona a Osasuna y también se acerque, en caso de que gane el Real Madrid y, y se acerquen los dos al Atlético de Madrid, no es nada definitivo. Como no será definitivo que gane el Atlético de Madrid, recordemos, todavía quedan enfrentamientos, que el Atlético de Madrid después tendrá que jugar contra el Barcelona lo mismo que el Real Madrid. Por lo tanto, eh, creo que una victoria del Atlético de Madrid le acerca, pero no definitivamente, al título. Una victoria del Real Madrid nos va a poner mucha emoción en, el, en, en ese muro del, del maratón, que suele ser en el 36, eh, el, el momento más delicado. Pero que si se pasa ese, ese kilómetro, se llega a meta. Lo que pasa es que no se sabe si vas a llegar a meta el primero o vas a llegar el segundo o el tercero. Y en eso van a pelear. Insisto, para mí, la victoria del Atlético de Madrid le acerca, pero no es definitiva, la victoria del Real Madrid teniendo en cuenta los otros dos partidos que tienen que enfrentarse entre ellos, le va a poner mucha más emoción a esta liga. Pero aún así, creo que todavía nos vamos a llevar más sorpresas porque esta liga es realmente extraña y distinta. Lo dices con experiencia, con conocimiento de causa, cuando ya no se corre con las piernas, sino más bien con el corazón. Perfecto. Gracias Manu, un abrazo y estaremos esperando ansiosos, por supuesto, el Derby Madrid. Con dos técnicos que resultan legendarios para cada uno de sus clubes en el frente a frente. Cuatro victorias para el francés, seis empates, trece goles para el equipo que dirige Zinedine Zidane. con muchas más oportunidades creadas y también pues superando ampliamente en la posesión de la pelota el equipo que dirige Sisu con un 61%.